Hola cracks, ahora les vamos a enseñar de cómo bloquear a la gente que está colada en nuestro wifi. Lo único que debemos de entrar es a Google Chrome, buscar nuestro router, bien sea uno, el mío es 192.168.100.1, tener el que le diga usuario y la clave. Si no la tienen, ustedes se pueden comunicar con la línea de que le prestan el servicio de internet, que ahí se la van a dar. Como yo ya la tengo aquí la clave, entonces voy a administrar mi router. Dentro a la plataforma, esperamos que cargue un ratico. Aceptar. Miramos las personas que hay conectadas en nuestro router. Si hay alguien que no sabe quién es, entonces usted procede a bloquearlo con los siguientes pasos. Un ejemplo, el Redmi, yo sé que es de mi hermana. Este Galaxy, yo sé que es de un vecino que le vendemos Wi-Fi. El A10, de otro vecino. J2 también. El A20 es el mío. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, si queremos bloquear el Redmi Note 8, lo que vamos a coger es este número donde dice Device Info. Vamos a coger el número que llama el IP, que es este, el 04C807A58F1A. Entonces vamos a coger este número, lo copiamos ese número aparte, o bien sea podemos tomarle pantallazo y lo guardamos para acordarnos de ese número. Vamos a coger este X04C8, ese es el IP. Vamos a cogerlo acá, nos vamos a ajustes, vamos a seguridad y nos vamos, dice Wi-Fi MAC filtre. Vamos ahí, le damos aquí en esta opción el chulito. ¿Qué pasó? Le damos el chulito y le damos lista negra, blacklist, que significa lista negra, y whitelist es lista blanca. Lista negra, le damos en nuevo y copiamos el número MAC, el MAC era, que era como este número MAC. Copiamos el número MAC que le dijimos, si no se lo saben. Le tomamos el pantallazo, vamos a ir acá al inicio. Decíamos que vamos a bloquear este Redmi 8 Note. Entonces el MAC es este. Si no sabemos quién es este, si no sabemos quién es este Redmi MAC, entonces lo bloqueamos. Listo, entonces vamos otra vez a ajustes, vamos a seguridad, donde dice Wi-Fi MAC filtre, este a filtrarlos, le damos el chulito y lista negra y le damos nuevo. Entonces vamos a ir al pantallazo donde le tomamos para aprendernos el MAC. El MAC es 04, copiamos el MAC aquí. Copiamos el 0404, dos puntos, 04.C8, tal como aparece ahí, C8, dos puntos, C8, dos puntos, C8.07. 07, dos puntos, 07 a 5 a 5, dos puntos, dos puntos, 8F
8F, 2 puntos, 1A. Y le damos apply, que es aplicar tan. Entonces ahí está, está bloqueado ya. Entonces nos vamos, vamos a verificar a ver si está bloqueado. Acá nos aparece, nos debe aparecer que no se encuentra en línea. Vamos a, damos ahí, Wi-Fi LAN al reg nome 8, vea, Office no se encuentra conectado. Antes decía que estaba en línea. No se encuentra conectado. Entonces, como este es de mi hermano, entonces yo no lo quiero bloquear. Yo lo que voy a hacer es a desbloquearlo. Listo. Entonces vamos a Wi-Fi Mat. Era este, creo que era este. A8. A ver. Ah, no, es 04. Es el 04, el de acá abajo es este. 04C81A. Vamos a aplicar. Ah, esto es. Delete, le vamos a eliminarlo. Listo, ahí está. Ya eliminamos. Y por lo menos, si esto es todo por hoy, chicos. Y si ustedes quieren saber, por lo menos si usted quiere venderle internet a un vecino.